Bueno, primero decir que hoy es el Día Mundial contra los Agrotóxicos y en el marco de esta fecha estamos presentando ahora a la Asamblea Legislativa dando la iniciativa a una pieza de correspondencia junto a la Mesa por la Soberanía Alimentaria que trae una propuesta de prohibición del riego aéreo o pulverización. Hay que decir que el tema de los agrotóxicos no solamente tiene que ver con las afectaciones a los ecosistemas, al medio ambiente, al agua, sino grandes afectaciones a la salud. Estudios en nuestro país han determinado que los agrotóxicos son una también de las causas fundamentales de las enfermedades renales crónicas. Hay que decir también que en nuestro país la tercera causa de muerte es por enfermedades renales crónicas y en ese sentido es necesario también dar pasos importantes. Ustedes sabrán que ya esta Asamblea Legislativa en años anteriores, en legislaturas pasadas, trabajó un decreto también de prohibición de los agrotóxicos como tal, pero creemos que esta iniciativa que busca prohibir el riego aéreo es un primer paso a la prohibición de manera general de los agrotóxicos. Su impacto en la salud, su impacto en la vida, su impacto también en la economía del país, creo que se ponen de manifiesto y por eso vamos y estamos comprometidos también como grupo parlamentario a legislar por estos temas que tienen que ver con la vida, pero que sin duda también alguna tocan grandes intereses, que tienen que ver con intereses económicos. Pero ante cualquier interés, debe de privar el interés y el derecho a la vida. Propuesta de ley de prohibición de pulverización aérea con agroquímicos. La Mesa por la Soberanía Alimentaria, espacio integrado por 22 organizaciones, redes a nivel nacional, unidas por el objetivo común de alcanzar la soberanía alimentaria en El Salvador, asimismo por medio de la presente y ante cada vez más grave la situación de las personas con enfermedades renales crónicas. En el país exponemos lo siguiente. La cada vez más consensuada opinión de instituciones a nivel nacional sobre los efectos dañinos por el uso indiscriminado de venenos agroindustriales, entre el que resalta el herbicida más usado en el mundo, el glifosato, producto de la Bayer y Monsanto, señalado por incrementar hasta un 41% el riesgo de padecer cáncer, tal como lo reflejan los estudios de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, depende de la Organización Mundial de la Salud, a lo que se suman múltiples tribunales internacionales que han señalado y sentenciado sobre su peligrosidad en el ser humano. Además, el Atlas Global de la Salud Renal del 2019 expone que para el año 2030, 14.5 millones de personas en todo el mundo tendrán enfermedades renales en etapa terminal. Sin embargo, solo 5.4 millones de ellos serán tratados. Además, más de 2 millones de personas morirán cada año debido al poco o ningún acceso a hemodiálisis o diálisis peritoneal y ya no se diga los trasplantes de riñón. En El Salvador, 9.908 pacientes renales han muerto entre el 2009 y el 2018 según los datos y estadísticas reflejados en el Ministerio de Salud. La enfermedad renal crónica significaba la tercera causa de muerte en la mortalidad general del país, la primera causa de mortalidad hospitalaria entre hombres y la quinta causa de mortalidad hospitalaria entre mujeres. En el 2016, del año 2005 al 2010, se incrementaron un 50% de casos reportados, más de 16.000 pacientes fueron ingresados. El Ministerio de Salud ha establecido que la mayoría de los pacientes diagnosticados están asociados a factores tóxicos ambientales y ocupaciones agrícolas. Que en el 2013 El Salvador ocupó la tasa más alta por insuficiencia renal crónica en el mundo y que las investigaciones señalan que el uso indiscriminado de los 11 más tóxicos están directamente vinculados a la gran cantidad de casos de insuficiencia renal crónica en El Salvador y que las afectaciones a la salud renal en los y las trabajadoras y trabajadores cañeros es de un 44% con un daño severo, un 15% en agricultores no cañeros.
de manera moderada y un 15% de mujeres de leve a moderada. Finalmente, la mayor precarización en la atención de pacientes con enfermedades renales en el sistema público hospitalario, producto de la pandemia, acompañado del cierre de 2 de las 3 salas de nefrología del Hospital Rosales, pone en riesgo la constante salud y la vida de las personas que padecen esta terrible enfermedad. Ante lo anteriormente expuesto, la Mesa por la Soberanía Alimentaria presenta la propuesta de ley de prohibición de pulverización aérea con agroquímicos para prevenir los daños ocasionados por la administración indiscriminada de venenos en las zonas rurales del país.